días pasados recorrimos la zona del sudoeste de la provincia del Chaco en compañía del ingeniero agrónomo Omar García. Estamos en este momento en la zona denominada Colonia Juan José Paso, departamento Fontana, en la provincia del Chaco, cerca de la ciudad de Villa Ángela, unos 15 kilómetros hacia el oeste, en presencia de un lote de girasol, campaña que está marchando muy bien, campaña que se arrancó este año en el tiempo y forma en siembra, a partir del 15 de julio, que es la época de siembra que se realiza en la provincia del Chaco, y se hace aproximadamente un mes de siembra. Esto hace que la provincia en este año está aumentando un poquito la superficie sembrada con respecto al año pasado, según las estadísticas que nos han facilitado el Ministerio de la Producción. Y esto es a partir que se ha quitado las retenciones a este cultivo, llegando a estar en este momento este cultivo en segundo lugar en siembra, en superficie en la provincia del Chaco. En primer lugar está el cultivo de soja con unas 600.000, 650, 670.000 hectáreas. Este cultivo arriba de las 300.000. Después viene lo que es lo que es maíz, cerca de 200. Y el año pasado la cantidad de algodón fue cerca de las 80.000. Así que esto hace que este cultivo va ganando terreno a lo que fue algodón en su momento, ya que el Chaco en su momento llegó a tener 1.000.000 de hectáreas de algodón, y en este momento esos lugares lo fueron quitando la soja, y también lo fue quitando, por supuesto, este cultivo que es girasol y la parte oeste del Chaco, donde se hace también bastante maíz. También debemos destacar que en la provincia se siembran aproximadamente 50 a 80 mil hectáreas de trigo, que van generalmente arriba de los cultivos antecesores, que pueden llegar a ser o girasol o soja, y es para la mayor parte se siembra para mantener cultivo limpio y aprovechar el agua que queda después de los meses de abril, marzo, abril, para ocupar ese agua y mantener el lote limpio. Aquí en la zona las principales lluvias son a partir del mes de marzo, y estos girasoles, como vemos en este caso, son girasoles que fueron sembrados en labranza, en estos casos, no en todos los casos. Esto está hecho en labranza convencional, que fue de un cultivo anterior, fue algodón, y pasó a ser en la rotación girasol. Se hace con el agua guardada y la terminación, que es ya sobre los meses de octubre en adelante, ya empieza a precipitar más en la zona, y entonces tenemos el llenado de grano con esa cantidad de lluvia, cosechándolo a fines de diciembre. Normalmente el productor también aprovecha la salida temprana de este cultivo, que va a ser diciembre, para hacer un cultivo de segunda en soja. Normalmente hacen una soja de ya un ciclo más corto para poder salir temprano, digamos, con la soja, para poder volver a otro cultivo, si le da la cantidad de agua, volver otra vez a girasol, aprovechando la fertilidad que la soja le deja después como rastrojo.